En esta segunda fase, que hoy culmina y que ya está finalizada, se han invertido 450.000 euros de los fondos europeos que recibimos para este proyecto de movilidad y por eso el jefe de infraestructuras ha explicado el trabajo que está realizando con el concejal, con Diego Ortega, y con la concejal de distrito, con Cristina Mora, en el que ya tenemos culminado el proyecto de la tercera fase. Vamos a llevar a contratación por contratación anticipada para ejecutarlo con el presupuesto de 2023. Por tanto, esa es la buena noticia que teníamos que decirles hoy a los vecinos, que efectivamente ya daban por rematada la faena de la segunda fase y querían que continuásemos, que le diéramos continuidad a la tercera fase. Y ese es el compromiso, ¿no? Después de esta segunda fase... Muchas gracias, Eduardo. De esta segunda fase ya tenemos el proyecto finalizado de la tercera fase y lo llevaremos a contratación anticipada para ejecutarlo en el presupuesto de 2023. Y la otra fase, bueno, pues Olivica comía cuesecico al suelo, ¿eh? Como hemos pactado con los vecinos, segunda fase y tercera fase. Y posteriormente pues continuaremos en la otra dirección. Vamos a culminar hasta la rotonda de los Barreros, ese es el primer objetivo, culminar todo el trazado hasta la rotonda de los Barreros. Fijamos esas prioridades con los vecinos y posteriormente ya continuaremos hacia la barriada Virgen de la Caridad. Las convocatorias que estamos solicitando para los fondos europeos de movilidad precisamente son convocatorias para recuperar todos esos senderos, trazados y para ponerlos a disposición de los vecinos para conectar nuestros barrios, para disfrutarlos, para hacer deporte, para que efectivamente, como pasaba aquí, también estén en las mejores condiciones. Veis que en esta parte de la segunda fase hemos renovado, como querían los vecinos, todo el pavimento porque era muy molesto el polvo que se levantaba en esta parte de la vía. Pero lo importante es que existe una planificación, que se está trabajando en todos esos proyectos y que nos vamos presentando las convocatorias y van saliendo. Yo por eso quería decirles que también en esta semana de la movilidad me gustaría hacer un pequeño balance de todas las obras que tenemos en marcha, precisamente que mejoran la movilidad en todo el término municipal. En esta semana ya contamos con la terminación de la segunda fase de esta vía verde. Están en marcha, como saben, las obras de mejora de acceso a la UCAM, de la rotonda de la UCAM. También hemos licitado la última fase del espacio Algameca y empezamos a construir también desde esta misma semana la red de carga eléctrica para los vehículos eléctricos en todo el municipio. Teníamos 4 hasta ahora, hemos conseguido financiación europea para otros 15, vamos a llegar a una veintena de puntos eléctricos y comienza precisamente esa instalación con el polígono de Santana. He aprovechado esta mañana para hablar con el consejero de salud, puesto que, como saben, aquí en el barrio Peral está pendiente también la obra del centro médico, la ampliación del centro médico, y también puedo anunciar a los vecinos que se va a adjudicar ya la obra en este mes de octubre. Me han dicho finales de septiembre, principio mes de octubre, el centro médico. Centro médico ya, y esperamos que a lo largo del mes de octubre pues empiece ya la construcción también y la ampliación del centro médico. En primer lugar, agradecer al equipo de gobierno y a sus técnicos la obra que han realizado aquí de la Vía Verde, agradecerle esta obra por lo, para nosotros, lo bien hecha que está, y le pediría la máxima celeridad posible para la ejecución de la siguiente obra, por una razón: ya estamos viendo el tiempo que empieza a venir, y toda aquella zona de esa tercera fase, como tengamos la suerte o la desgracia de que hayan aquí de vez en cuando esas lluvias torrenciales, toda esa tierra que va a arrastrar, que de aquí para arriba todo es cuesta arriba, va a parar aquí a toda esta zona nueva, lo que eso lleva consigo después, ¿no? Por eso decía de pedir en lo posible la máxima celeridad para que comenzaran esa tercera fase. Tercero, pedir también que esto se mantenga, que haya un control de mantenimiento y limpieza de la zona para que los vecinos, que son muchos cientos de personas las que circulan por aquí diariamente, pues vean un entorno agradable y curioso para pasear y que no esté demasiado sucio. Las obras han consistido en la sustitución del pavimento térreo por un pavimento de hormigón que hace las funciones de senda ciclable tanto para la bicicleta como para el peatón, en un ancho de unos 5 metros... Hemos actuado también en los parterres, dotándoles de un pavimento drenante que hace que todas las escorrentías y todo el agua lo absorba esa agua y no entre en el pasillo central. El ámbito de actuación de la fase 2... ha estado desde la plaza Cantay, que es donde estamos, el antiguo apeadero,
hasta la antigua paso de ferrocarril, y hemos actuado también en la zona de los parterres desde el antiguo paso del ferrocarril hasta Víctor Beltrí, hasta la avenida Víctor Beltrí. Con lo cual, en la totalidad de la obra han sido 800 metros lineales. Tenemos proyectado la tercera fase, que consiste en otros 800 metros... que llegaríamos hasta la glorieta de los Barreros, con el mismo tratamiento que hemos comentado. En el centro, un pavimento de hormigón, que sería una senda ciclable separando el carril, el bici, de la zona peatonal, aunque siempre con prioridad del peatón. A ambos lados de esa senda tenemos los parterres que irán ejecutados con un hormigón poroso y también con un seto de mirto para impedir las entradas de agua y de suciedad y de polvo a la vía verde.